Hablar de mi pasado nunca me ha sido fácil. Siempre he sido una persona muy nerviosa, y curiosamente, mi mismo nerviosismo siempre me ha conducido a los peores lugares que se pueden imaginar. Algo que me queda en claro, es que hay muchas cosas que el ser humano aún no puede explicar. Hace ya bastante tiempo, desde que trabajé como velador de un panteón, que ya ni siquiera está en pie, me cambié de estado pero creo que construyeron unos condominios en ese terreno rezo por los habitantes de allí ojalá que no sean testigos del horror que me tocó presenciar mayormente pasamos desapercibidos los lugares donde nos encontramos por lo regular el piso es solo pavimento ignoramos que el lugar tuvo un pasado si los muros y las piedras pudieran hablar seguramente nos contarían muchísimas historias Tal vez respetaríamos más el lugar en el que nos encontramos. Acababa de cumplir los 22 años, nunca me gustó trabajar en la labor. En el pueblo en el que vivía, la mayoría se dedicaba a trabajar como jornaleros, en los cañaverales, o de obrero en los ingenios. Yo había estado en ambos trabajos y ninguno me gustaba. Me parecían demasiado pesados. Duré como 15 días sin trabajar, cuando mi padre me echó de la casa. Me fui a vivir a la casa de una tía, era hermana de mi madre, vivía cerca del cementerio. Apenas llegué, ya me tenía trabajo, me ofreció quedarme de velador, no pude negarme a tomar el trabajo, después de todo, ahora no estaba en mi casa, ni en posición de mostrarme caprichoso. El Camposanto se encontraba exactamente a una calle de la casa de mi tía. La construcción se dividía en tres partes, una era abierta a todo el pueblo, había otra sección privada, que era exclusiva de los dueños del ingenio más grande del pueblo, y la tercera parte, no era cristiana, sino de judíos, de las últimas dos zonas, estaría encargado de velar yo. La entrada al panteón, era austera, un largo muro de adobe, con un solo portón doble de entrada. El camino para llegar era de tierra, el poblado era de tierra húmeda por lo que la naturaleza, se adueño del muro y mostraba varias plantas y flores, naciendo entre las hendiduras de los adobes. La puerta mantenía una enorme cruz en la parte superior. De noche, normalmente hubiera evitado frente a ese muro, ya que el aspecto era bastante oscuro y tétrico. Cuando fui a platicar sobre el trabajo, me sentía demasiado nervioso, no quería ni pensar cómo lograría sobrevivir toda una noche en ese lugar. Se me explicó. Que no era necesario estar toda la noche dando vueltas al panteón, con que hiciera tres rondas en la noche, a diferentes horas, estaba bien. En las oficinas administrativas, se acondicionó una habitación, para los veladores, esta se encontraba justo enfrente de una sala de velaciones, que jamás fue usada. O al menos yo recuerdo que a alguien del pueblo lo hayan velado allí. Me explicaron que podía tomar siestas durante mi turno me entregaron una catre y varias cobijas. En el cementerio hace demasiado frío. El trabajo sería cada tercer día. Intermedio. Estaría un señor muy conocido en el pueblo. Por ser alcohólico. La primera noche. Fue relativamente fácil. Realicé mis dos rondas sin ninguna complicación. Solo por el frío que hacía en ese sitio. Y el sonido que produce el viento entre los árboles. Le daban un aspecto espectral. Al día siguiente, me tocó retirar los candados del portón. Afuera ya me esperaba el administrador del cementerio. De inmediato me preguntó cómo me fue. Y yo le contesté, que de haber sabido, que era un trabajo tan sencillo, habría empezado a cubrirlo desde hace tiempo. El hombre me dio dos palmadas en el hombro. Luego me sugirió, no hacerle caso al otro velador, ya que según me decía, era muy supersticioso y me podría perturbar con sus historias. Yo conocía al hombre muy poco, solo sabía que era alcohólico. Y desde que recordaba era el velador del cementerio, siempre estaba pidiendo algunas monedas para continuar bebiendo alcohol, que le vendían en uno de los ingenios, allí mismo lo destilaban 100% hecho de caña. Esa misma tarde me encontré a Jacinto, así se llamaba el otro velador, estaba comprando cigarros en la tienda del pueblo apenas me vio, me felicitó por ser colegas de trabajo, después me mencionó, que si lo deseaba, él podría cubrir cuando lo necesitara, que con que le diera dinero para comprar alcohol, él estaría de acuerdo para cubrirme. Enseguida me preguntó si no me había ocurrido nada extraño. Yo le dije que no, que me parecía un trabajo sencillo. Me dio una palmada en el hombro y me advirtió. Que si veía a alguno de los niños del cementerio, no lo siguiera por mucho que pidieran ayuda, debería ignorarlos, por mi propio bien. Recordé las palabras del administrador, le dije que sí a Jacinto, pero no le creí nada, enseguida me despedí. En mi siguiente turno me arrepentiría de no haberle creído a Jacinto. Recibí mi primer pago por adelantado, di algo de dinero a mi tía, y compré varias cosas para mí, algunas sodas y cigarrillos, Últimamente notaba que si fumaba un par de estos, mi nerviosismo bajaba. También me compré una Biblia y un rosario. Sabía que con estos objetos estaría protegido, dondequiera que estuviera. Se llegó el día de regresar al cementerio. Ya había oscurecido. Encontré a un hombre sentado frente a un mausoleo, en la zona cristiana. Le dije al señor que debía salir. El cementerio ya había cerrado. Pero yo podía abrirle con gusto. El señor se disculpó. Me dijo que perdió la noción del tiempo, que la tumba que estaba visitando pertenecía a un viejo amor. Los escolté hasta la puerta. Retiré el candado y la cadena del portón. Después de volver a cerrar, me dirigí a dar mi primer ronda de la noche. Necesitaba ver si, al igual que este sujeto, no habría otro visitante inoportuno. A fin de cuentas, de eso se trataba mi trabajo. Cerca de la zona israelita, escuché el llanto de un bebé. Primero me asusté, minutos después de seguir escuchándolo, recordé lo que decían en el pueblo acerca de las brujas, quienes raptaban niños pequeños, para realizar sacrificios en los panteones. Tomé una pala, que se encontraba cerca de una pileta, encendí mi linterna, y seguí el llanto del bebé. Me sentía valiente. Si veía una bruja, la enfrentaría y salvaría al niño. El llanto provenía de una cripta, del tamaño de una casa pequeña. Di varias vueltas alrededor y no vi nada, aunque seguía escuchando el llanto de manera más tenue. Agudice mi oído, notando que el sonido provenía de la misma cripta, sin acercarme. Apunte con mi lámpara. Entonces vi algo que no tenía explicación. Era como si un coyote hubiera abortado. No sabría cómo explicarlo. Era como un cachorro deforme. Cuando lo iluminaba directamente, su llanto cambiaba, se retorcía. Parecía que la luz, aunque fuese falsa, le dañara. De repente, escuché algo arrastrándose en el fondo de la cripta. Momentos después, la figura retorcida había desaparecido. Corrí hasta la habitación en las oficinas, me persigné frente a la cruz, y recé. Mi corazón se sentía muy acelerado. Me quedé encerrado toda la noche, no quise salir de la habitación. Estaba faltando a mi obligación de velador, sin embargo, nadie se daría cuenta si daba un rondín o no, dudo mucho que el administrador me estuviera vigilando, además, no creo que Jacinto cumpliera con las rondas. Aunque estuve dentro de la habitación, no me encontré a salvo, como a eso de las 3 de la madrugada, escuché la voz de una niña que me decía, ayúdeme, Señor, tengo frío y miedo. Después daban varios golpes a la puerta y arañaban la ventana. No sé cuánto tiempo habrán durado estos fenómenos. Entré en shock, creí que me daría un infarto. En eso recordé que si fumaba, podía tranquilizarme. Encendí un cigarro, y los sonidos se detuvieron. Estaba por acabarme el segundo cigarro, cuando tocaron a la puerta con fuerza di un brinco, y el cigarro se me cayó de la boca, me cayó en la pierna causando una pequeña quemadura. Escuché la voz de Jacinto, me decía que no tuviera miedo, que solo era él, que necesitaba pasar por algunas cosas que se le olvidaron. Le abrí la puerta, en efecto era Jacinto, se tambaleaba de tan borracho que venía. Me miró y puso una sonrisa muy grande, mientras hacía biscos. Me pregunto si había visto a los niños del cementerio, yo le dije que no, no quería contarle nada de lo que viví apenas unas horas antes. Jacinto pasó hasta donde estaba su catre, extrajo un morral debajo, enseguida volvió hacia mí, me dijo que no me hiciera el tonto, que podía apostarme a que vi a los niños del cementerio, si no los encontraba yo, ellos me empezarían a buscar. No quise responderle antes de salir, me dijo una grosería después se perdió en la oscuridad de la noche. No logré tranquilizarme. No podía dejar de pensar en las palabras de Jacinto, que resonaban en mi cabeza una y otra vez. El sonido de los grillos y los sapos me exaltaban. Creía que en cualquier momento volverían a tocar a mi puerta los niños del cementerio. Cuando aparecieron los primeros rayos del sol, mi miedo se disipó. No sé por qué, pero hasta ese entonces, en el día no siento miedo de nada, aun cuando me encontrara a solas en el cementerio, siento que los espectros se fortalecen con la oscuridad para poder hacer acto de presencia. Apenas tuve oportunidad, regresé a mi casa. Ni siquiera platiqué con el administrador, recuerdo que me ofreció trabajo también ayudando a cavar las fosas. Pero yo me sentía tan mal, que simple le dije que sí, sin escuchar lo que me ofrecía. Me tomé para los nervios, luego le dije a mi tía que no deseaba volver a trabajar en el cementerio. Me dio un sermón de media hora, terminó haciéndome sentir culpable, logrando que me retractara de mi decisión. Me recomendó ir a ver al cura de la parroquia, cosa que hice después de tomar una larga siesta. El padre era una persona agradable, se llevaba bien con la mayoría de personas del pueblo. Él escuchó mi historia sin interrumpirme. Una vez que terminé mi relato, me comentó que lo que había visto no era el espíritu de una niña, sino el de algo maligno, tan vil que adoptaba la imagen de seres inocentes para atraer a los insensatos como yo. Me dijo que hice bien en no abrirle la puerta, que esto era muy simbólico, no era como si no pudieran atravesar las paredes, sino que al abrirles, se les daba la bienvenida, y quién sabe qué me pudo haber ocurrido. Su consejo fue alejarme del cementerio. Yo le respondí que no me era posible. Si lo hacía así, mi tía probablemente me echará de la casa y no tenía a dónde ir. Al ver que no contaba con otra opción, el padre me obsequió un rosario bendito y una medalla milagrosa. Me indicó que en caso de que volviera a presenciar el mismo fenómeno, rezara la magnífica y mostrara la medalla. Partí del templo después de que me diera su bendición. Por último me dijo, que si los fenómenos continuaban, iría él personalmente a bendecir la tierra. Ese mismo día por la tarde, el administrador del cementerio fue a buscarme. Me dijo que me tomara un día de descanso extra, pero que necesitaba que le ayudara a cubrir un entierro. Me pagaría como si hubiera velado esa noche. Acepté su propuesta sin pensarlo dos veces. Si demostraba ser buen enterrador, quizás podría trabajar en ello en lugar de quedarme de velador. Pensé en proponerlo después. El entierro fue a mediodía, cuando el sol es más fuerte, se trataba de una persona ya muy mayor, acudieron muy pocas personas, y no se quedaron hasta el final. El señor había pagado por una tumba hecha de mármol, misma que ya estaba puesta. Un maestro albañil se encargó previamente de montarla, solo faltaba sellar las tapas, como no era mucho trabajo, se me encargó a mí realizar este trabajo. La tumba se encontraba en la zona israelita. Yo soy católico, el ver las tumbas sin cruces me resultaba extraño. Esa zona suele estar muy solitaria, en rara ocasión hay entierros, yo incluso pensaba, que realmente jamás venía nadie a esta zona. Comencé a sentirme nuevamente nervioso, motivo por el cual, comencé a realizar mi actividad de una manera acelerada intentaba no mirar en derredor tenía esta sensación que se suele tener de que alguien te está observando de manera fija de repente escuché una pisada de manera inconsciente giré mi cabeza en dirección al sonido cuál sería mi sorpresa que allí estaba un niño llevaba un esmoquin de pingüino tenía la piel pálida y los ojos completamente negros parecía más una fotografía que una persona no se movía ni hablaba solo se quedó inmóvil frente a mí dejé la herramienta y sin darle la espalda al lente caminé hacia atrás lentamente de repente choqué con otro empleado del cementerio que apenas verme me preguntó sobre lo que me ocurría en lugar de darle explicaciones preferí llevarlo hasta el lugar donde acababa de ver al lente desgraciadamente la aparición ya no estaba aunque si encontramos algo en el piso era la cabeza de una muñeca de porcelana. Estaba rota y llena de mojo. Levanté la cabeza de muñeca con mi mano. Dentro de ella salió un cien pies. Rápidamente me sacudí la mano. Esto ocasionó que la cabeza se cayera y se quebrara en varios pedazos. Más insectos se escaparon de dentro. El hombre se persignó y dijo que cuando había presencia de insectos rastreros, era símbolo de Satanás. Nos pusimos a rezar mientras terminábamos el trabajo. Yo regresé a casa pero sentía como si algo me siguiera. Tuve pesadillas en la noche. No recuerdo qué fue lo que soñé, solo que al despertar, a los pies de mi cama, estaba el mismo niño que vi en el cementerio, con su traje de pingüino y sus ojos negros y vacíos. Grité tan fuerte cuando desperté que mi tía y un primo vinieron a ver qué era lo que me ocurría. Apenas llegaron, la visión desapareció, por lo que les dije que solo tuve un mal sueño, todo estaba bien. Pensar en que tenía que regresar a velar el cementerio me desataba una crisis de ansiedad. En verdad no deseaba volver, comprendía por qué Jacinto bebía, tal vez estando borracho, era la única manera de tolerar las apariciones. Se llegó el día de volver al cementerio. Me armé de valor, total. En cuanto pudiera hablar con el administrador, le pediría trabajo de enterrador, en lugar de velar. Aunque, ahora me había dado cuenta, que poco tenía que ver la hora en que me encontrara en el cementerio. Cuando ocurrían las apariciones, era cada que estaba solo. Pero, en la madrugada, cobraban mayor fuerza. Realicé una estrategia en mi mente. La noche la pasaría en la habitación, no daría ni una sola ronda. A fin de cuentas, no creía que alguien se fuera a meter a querer robar algo. El acceso a la parte israelita y la parte privada. Eran de acceso un poco difícil. Sus muros eran más altos. Además, mantenían picos en la parte superior. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al llegar, el administrador me estaba esperando junto a Jacinto. Me informaron que tendría que hacer el turno junto con él. Uno velaría en la parte privada ya que habían robado un par de lapidas y unas figuras de bronce, mientras que otro velaría la parte israelita. Con las tumbas de la zona pública no existía mayor problema, ya que la mayoría eran simples montículos con una que otra cruz de madera. En privado, me dijo el administrador, que vigilara a Jacinto, pues era el principal sospechoso, que de hecho, ya tenían pensado correrlo del puesto ya que no era la primera vez que se desaprecian cosas en el cementerio. Antes de que se fuera el administrador, le platiqué sobre la oportunidad para cambiarme a empleado de mantenimiento. El administrador llevaba algo de prisa, me dijo que lo pensaría. No tenía alternativa, no podría esconderme en la habitación, y dejar que Jacinto vagara solo, de cualquier manera, no lo vigilaría directamente. Debía ser discreto. No deseaba enemistarme con él. Apenas acomodé mis cosas, entró Jacinto a la habitación. Me dijo que si lo deseaba, podía descansar. Él daría las rondas solo. Como excusa, le dije que no deseaba quedarme solo, pues me daba miedo, aun si me encontraba dentro del cuarto. Jacinto me miró y me dijo que con que no siguiera a los niños y estaría a salvo. Según él, estos seres atrapaban tu espíritu y lo llevaban a un portal hacia el infierno, bajo una cripta, de allí ya no regresarías, tu cuerpo seguiría, pero al faltar el espíritu, estarías totalmente loco. Eso ocurría con las personas que perdían la cordura, según él. Decidimos dividirnos durante la primera ronda. Yo estaría vigilando una hora por el cementerio privado, mientras que él iría al panteón israelita. En verdad no pensaba quedarme solo y menos en esa zona del camposanto. Mi plan era quedarme unos minutos, y después, a escondidas seguir el paso a Jacinto, así al menos se entretendría mi mente al estarlo vigilando. Por protección, llevaba puesto el rosario y la medalla milagrosa que me obsequió el padre, en caso de que se me revelara alguno de los niños del cementerio, intentaría no perder la calma, hacer oración, y alzaría la medalla. Tal vez así lograría hacerles frente y alejarlos. Revisé un poco entre las tumbas. Justo a un lado de una, comencé a escuchar el pitido de un juguete de baño, como el que traen los patitos de plástico. Caminé unos metros, encontré varios juguetes, partes de un tren, un patito de hule y una muñeca de plástico. No me atreví a tomar ninguno, sabía que eran cebos del maligno para atraparme. Creí que no tardaría en encontrar a los niños del cementerio, y no estaba lejos de la verdad, de repente se soltó un aire sobrenatural, el cementerio se cubrió por una extraña neblina, sumada a un extraño aroma que recordaba al de la basura de los ingenios azucareros, algo parecido a azúcar quemada y podredumbre. Seguí escuchando el sonido del patito chillón, también la risa de varios niños. Por los nervios comencé a llamar a Jacinto, en respuesta solo recibí más risas de los niños. Comencé a iluminar en todas direcciones. De nuevo tenía el corazón al borde de un infarto. Estaba demasiado nervioso. Sabía lo que encontraría pronto. De repente vi a Jacinto de espaldas. Su presencia me tranquilizó un poco. Sin pensarlo dos veces, le llamé en lo que me acercaba a él. No obstante, su presencia no respondía a mi llamado. No se giraba ni siquiera cuando le toqué la espalda. Se veía inmóvil, con la mirada perdida en dirección a la cripta, donde vi la extraña criatura retorciéndose. Tuve el atrevimiento de iluminar dentro de la cripta. Allí estaba el niño del traje de pingüino, junto a él una persona con traje parecido al de un arlequín o al de un payaso del siglo pasado. Jacinto me dijo, que teníamos que salvar a los niños. Yo le respondí, que de ninguna manera me pensaba arrimar a esa cripta, si él mismo me había dicho que me alejara de los niños del cementerio. Jacinto se veía muy raro, como si algo se hubiera posesionado de él, no me miraba a los ojos, mantenía su rostro al interior de la cripta. Yo poco a poco me alejé de él, pensaba salir corriendo en dirección a la oficina, sentía tanto miedo, que ya no me importaba el destino de Jacinto, si él deseaba morir allí mismo ese era su problema. Me di la vuelta. Escuché cómo se abría la reja de la cripta. Segundos después, Jacinto gritaba desesperadamente. Me avergüenza admitirlo, pero lejos de provocarme un sentimiento de auxilio, sus gritos solo ocasionaban que me alejara rápidamente de él. Sentía que si regresara a salvar a Jacinto, yo mismo sufriría su mismo destino. Hoy en día siento algo de remordimiento por haber actuado así. Intento consolarme, pensando que no tuve opción alguna, aunque mi mente siempre me plantea el que pude haberlo traído conmigo a rastras o el que hubiera sido si hubiera tenido el valor de sacar mi rosario bendito y rezar tal como me lo indicó el sacerdote, pero no, salí corriendo como un cobarde. Rápidamente me encerré en la habitación, tomé mi rosario entre mis dedos y comencé a rezar desesperadamente. Le pedí a Dios que me sacara de esa situación, mas esa noche, el demonio estaba suelto, y fue el único en escuchar mis lamentos. Todo el cementerio pareció salirse de control. Escuchaba las risas de los niños, tanto en la ventana como en la habitación continua. Unos segundos después, estaban golpeando a la puerta. Escuchaba la voz de Jacinto. Me rogaba que le abriera. Estuve a punto de hacerlo, pero noté cierto tono extraño en su voz. Su petición no respondía al tono. Su voz sonaba demasiado tranquila, incluso algo burlona. Me dio mala espina. Así pues, decidí no abrirle. Regresé a la habitación, intentando tranquilizarme. Pero mi cuerpo estaba al borde del colapso nervioso. Mis manos temblaban sin control. Incluso sentía cierto temblor en la nuca. Comencé a ver lucecitas. De repente perdí el conocimiento. Me despertó unos fuertes golpes en la puerta. Me levanté y abrí sin pensarlo. Ya había luz de sol. Aún estaba tratando de asimilar lo que viví en la noche. La persona que tocaba a mi puerta era el administrador. Venía junto a un policía y un paramédico. Me hicieron varias preguntas, y aunque respondí a todas, aun cuando parecieron no creerme. Me interrogaron varias veces. No me di cuenta que cada respondía una pregunta. Mis manos temblaban sin control. El policía me lo hizo notar. Me tomaron los signos vitales. Según el paramédico, mantenía mi presión muy alto. Motivo por el que fui llevado al hospital al igual que a Jacinto, quien fue encontrado dentro de la cripta, con el cuerpo paralizado. No reaccionaba a ningún estímulo. Ya en el hospital, lograron hacer que reaccionara. Mas, su reacción fue muy violenta. Había enloquecido. Tuvieron que inyectarle un sedante para volver a tranquilizarlo. Quedó mal de la cabeza. Tuvieron que ingresarlo a un sanatorio. Yo por mi parte decidí irme del pueblo, ya que las personas comenzaron a tratarme mal, me culpaban de la desgracia de Jacinto, y aunque quise contar mi verdad, no me escuchaban, solo me juzgaban. Con el tiempo me enteré que exhumaron la cripta donde encontraron a Jacinto, dentro había un féretro de cristal, con el cuerpo incorrupto de un antiguo payaso, se veía perfectamente conservado, ya que la tapa era de cristal y se le había sepultado con su traje y maquillaje de payaso. Según la persona que me contó, el hombre, en vida heredó una fortuna, misma que despilfarro, terminó trabajando como payaso para las personas adineradas quienes se compadecían de él, no obstante, al ser siempre esclavo del vicio, nunca logró llevar una vida normal. Al final lo único que le quedó de la herencia fue la cripta en la que descansaban sus restos. Muchas cosas se decían acerca de ese payaso, sobre todo que no tenía sentido moral, e hizo muchas cosas malas. Yo no quisiera ni imaginarme si le llegó a hacer algo a algunos niños, o si hizo un pacto con el diablo. Doy gracias a Dios porque aquel cementerio ya no existe más. Nuestra familia nunca fue muy religiosa, que digamos. La verdad pues no íbamos a misa cada domingo ni nada por el estilo. Y esa fecha del Día de Muertos, si acaso poníamos una ofrenda muy pequeña en la sala de la casa por mera tradición, algunas veladoras, algo de papel picado, pan de muerto, y ya, porque hasta ese entonces, habíamos tenido la fortuna de no haber perdido algún familiar o amigo cercano, y así fue por muchos años. Pero todo esto cambió de repente cuando falleció mi abuelito Rafael, el papá de mi mamá. Fue una pérdida muy fuerte para la familia, y un día que quisiéramos olvidar para siempre, porque ese mismo día que murió en el hospital a causa de un infarto, nos enteramos ahí mismo en la sala de espera, que tenía otra esposa y otros hijos, porque llegaron a verlo. Fue algo que nos impactó mucho al momento. Extrañamente, mi abuelita no dijo nada. Nos dio la impresión de que ya lo sabía. Pero a quien más le afectó fue a mi mamá y a mis tías. Pero yo creo que más a mi mamá. Ella era la hija mayor. Mi abuelito era su adoración, y se desvivía por él. Pero ahí no paró el asunto. Estábamos tratando de asimilar su pérdida, y que nos había engañado por tanto tiempo. Cuando la otra familia le solicitó al hospital el cuerpo de mi abuelito para llevárselo y velarlo, fue algo muy feo, porque aunque yo era muy pequeña, tendría unos ocho o nueve años. Recuerdo muy bien cómo veía sufrir y llorar mucho a mi mamá. Y a pesar de que al final no procedió su petición, y se logró velarlo en casa de mi abuelita, y enterrarlo junto a sus papás en su pueblo natal, el proceso legal continuó ahora por la herencia de unos terrenos que tenía mi abuelito aquí en el pueblo, y eso solo hizo crecer la tristeza, el enojo y el rencor que le guardaron mis tías y mi mamá, y que nos alejó mucho tiempo de irlo a visitarlo al panteón. Pasaron ocho años antes de que mi abuelita le telefoneara a mi mamá, pidiéndole de favor que la llevara a ver a mi abuelito al Camposanto para el día primero de noviembre. Pero mi mamá aún se sentía muy resentida con él y buscó muchas excusas para no ir. Pero al final de la charla con mi abuelita, tiempo después me lo contaría, sintió mucha culpa y aceptó llevarla, porque ninguna de mis tías quiso, no querían saber nada de él. Pero mi mamá le dijo que solo podría acompañarla el viernes 31, porque el primero de noviembre ya tenía un compromiso con mi papá. Apenas colgó me pidió de favor que la acompañara. Yo lo dudé un momento. Tenía fiesta ese fin de semana con unos amigos de la preparatoria, pero al ver su rostro angustiado, sabía que necesitaba de alguien que la apoyara con todo esto. Entonces le dije que sin problema la acompañaría. Ese día llegamos a mediodía a la casa de mi abuelita. No recuerdo si te había comentado que es originaria de Yecapixtla, Morelos. Uno de mis hermanos nos hizo el favor de llevarnos en su carro pasamos por ella y nos fuimos para el panteón de Ocuituco, el pueblo originario de mi abuelito. Fue un viaje relativamente corto, pero también muy silencioso. Cada quien iba sumida en sus propios pensamientos. Yo a pesar de todo lo que había pasado con esta situación de la otra familia, tenía muy bonitos recuerdos con él de mi infancia, y no le guardaba ningún resentimiento. Finalmente llegamos al camposanto del pueblo. Mi hermano nos dejó en la entrada, y nos dijo que buscaría un lugar para esperarnos. Nosotras entramos al panteón. Tengo que serte sincera porque desde que puse un pie adentro, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y me erizó la piel. Empecé a temblar de frío y eso que por estos rumbos hace muchísimo calor. Y también tuve esa sensación de pesadez sobre la espalda, como si trajera un bulto encima de mis hombros. Seguimos a mi abuelita. Quien, a pesar de su bastón, caminaba bastante rápido entre las tumbas y los árboles. Apenas podíamos seguirle el paso. Lo que sí me extrañó es que solo vi a muy pocas personas arreglando las tumbas de sus difuntos. Pensaba que estos días estarían abarrotados, pero recordé que alguna vez mi abuelita nos dijo que el 31 de octubre es la llegada de los niños y la de los adultos hasta el primero. Pero como te decía al inicio, la verdad no sabía mucho de esto. Seguimos caminando hasta el fondo del camposanto, en donde estaba la parentela de mi abuelito, hasta que por fin se detuvo frente a una tumba muy descuidada, con la hierba crecida y varios manojos de flores secas encima. Como si hubiera pasado mucho tiempo desde que alguien visitara su nicho, mi abuelita se arrodilló, sacó un rosario y empezó a rezar un Padre nuestro. Mi mamá y yo nos quedamos de pie, en silencio. Así estuvimos un buen rato. Una vez que terminó me pidió de favor que fuera con el encargado del panteón, para que me regalara una cubeta con agua y me prestara una pala para quitar toda la hierba. Mi mamá la ayudó a levantarse, y empezaron a sacudir el polvo de la lápida. Yo empecé a caminar de regreso a la salida donde estaba el cuarto del encargado. Aún tenía esa sensación de frío y de pesadez en la espalda. Entonces tuve la impresión de que alguien me estaba mirando. Volteé discretamente a mis costados y nada, pero aquella sensación me empezó a inquietar mucho, así que me detuve y revisé así a todos lados. Pero nada, llegué hasta el cuarto del encargado y toqué a la puerta. En ese momento sentí como si alguien me respirara en la nuca, solo sentí como se me erizó el cabello, me volteé muy despacio, y fue entonces que lo vi a unos metros frente de mí, escondido detrás de unas lapidas. Era un niño como de ocho años. Tenía el rostro muy pálido y ojeroso. Me miraba fijamente. Vestía un traje blanco. Lo que más me llamó la atención es que estaba impecable. Parecía que ni parpadeaba. Su mirada era muy penetrante y eso me hizo sentir algo inquieta. Sin embargo, había en él algo que me era bastante familiar: su rostro, sus ojos, y su cabello. Traté de recordar en dónde lo había visto pero por más que lo intentaba no podía. Hasta que de pronto se me vino a la mente una fotografía que había encontrado en la cartera de mi abuelito, mientras jugaba con ella cuando era niña. Sin duda era el mismo niño. Pero eso era imposible, porque eso sucedió hace más de 10 años. Lo siguiente que pasó no sé cómo explicártelo. Pareciera que ese niño estuviera escuchando mis pensamientos, porque en ese mismo instante se le formó una sonrisa burlona en su rostro. Me empecé a marear, y se me nubló la vista. Sentí que mi cuerpo se desguanzaba. En verdad pensé que me desmayaría ahí. En ese momento escuché que detrás de mí abrían la puerta seguido de un buenas tardes. Salté del susto. Me giré tan rápido que estuve a punto de caerme hacia atrás. El encargado del panteón alcanzó a sostenerme por el hombro. Se me quedó mirando un poco asustado, y me preguntó que si estaba bien. Apresurada le dije que me había mareado por el calor. Respiré hondo, y un poco más, repuesta, le pedí la cubeta y la pala. Todavía se esperó un momento más. Después dio media vuelta, y se metió al cuarto por las cosas. Me giré muy lentamente buscando al niño entre las lápidas donde lo había visto. Pero ya no estaba. Mi corazón seguía latiendo muy rápido, y a pesar de que sabía que era absurdo que fuera el mismo niño que el de la foto, una parte de mí me decía que eso podía ser posible, porque durante la penosa situación legal por la herencia de mi abuelito, nos enteramos que su primogénito que tuvo con su otra esposa, había muerto siendo apenas un niño, una pérdida de la cual nunca pudo recuperarse, según nos contó el abogado que llevaba nuestro caso, en ese momento salió el vigilante con la cubeta y la pala, le di las gracias, y me regresé hacia donde estaba mi abuelita y mi mamá. Ya estaba oscureciendo y empezaba a correr un viento raro y frío. Volví a sentir que alguien me estaba mirando, pero ya no volteé ni me detuve. Sabía muy bien que era ese niño, que precisamente había elegido este día para visitar a su papá, mi abuelo. Suscríbete y activa la campana para más contenido.